Bienvenido Lobo Mater, aplauso, aplauso. Aplauso para Lobo Mater, bienvenido Lobo Mater. El lobo se parece a ti. Buena, buena Panamá. Al mundo entero, muchas buenas tardes, buenos días, buenas noches, bueno lo que sea, en el momento que nos están viendo. Estamos hoy es martes, como todos los martes, estamos con ustedes para traerles noticias, bochinches, humor, cuentos y todo lo que haya por ahí en estos momentos, historia y todo lo que se pueda decir en la hora que tenemos para hacer este programa. El lobo, el aullido, ¡au! Mucho tiro pa' uñete. Panamá, seguimos caminando y recuerda que ya estamos saliendo de esa maldición que nos tenían todos estos gobiernos pasados. Estamos mejorando, estamos echando para adelante, estamos caminando hacia el mejor futuro para nuestros hijos. Panamá, te felicitamos, te queremos mucho. Hey. Ayer, 6 de agosto, se cumplieron 200 años de la pelea de Junín. La pelea de la batalla de Junín. Fue allá en Perú. La batalla fue por un lugar que estaba a 4.100 pies de altura. Wow. Allá por los Andes. ¿Qué peleaban luego? Disculpa. La independencia de... para que sepa nada más qué países estuvieron ahí. Estuvo Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, Perú, todo comandado por el general Simón Bolívar. Y cuando iba a comenzar la batalla de Junín, llegaron unos panameños, 600 panameños llegaron con el batallón del Istmo, comandado por varios generales. Entre eso, el general Herrera, el general Fábrega, el general... Bueno, varios generales iban ahí. Yo la historia la sé por encima, no sé mucho, pero es que como ayer se cumplieron los 200 años, porque fue el 6 de agosto de 1824. Y entonces los panameños pelearon con mucho ahínco, fueron heroicos. También fueron a pelear a Ayacucho, allá en Venezuela, y pelearon en varios países de estos para ayudar a la liberación de esos países. Y nosotros quedamos entonces en 1821 cuando nos liberó el general José María Fábrega, que es el libertador de Panamá. Quedamos bajo el paraguas de la Gran Colombia, que era comandada, que el jefe de toda la Gran Colombia era Simón Bolívar. Porque la Gran Colombia no era de que Colombia, la Gran Colombia era todos esos países que le mencioné. Era más que todo Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, todos esos países eran la Gran Colombia. Entonces, por eso que dice el colombiano, comenzando con el ponchi ese que tienen mandando allá, sí. Que nosotros pues éramos de ellos. No, nosotros no pertenecimos a Colombia, pertenecimos a la Gran Colombia. Y después ganó Colombia, quedó sola, entonces ahí fue donde ya habían llegado los franceses, ya ellos habían aceptado que los gringos le dieran 10 millones de dólares para hacer el canal y... ¿Y 10 millones de dólares en esa época? ¿Como cuánto viene siendo en esta época de ahora? Como 500 millones ahora más. Imagínate. Más. Entonces, en aquellos tiempos, hermano... Se vendieron por 10 millones. Eso fue en 1903. Ya se hablaba de millones en esa época. No, en 1903 fue eso. Pero ya se hablaba de millones. Ya se hablaba de millones, claro que sí, como no, y habían también vendido por millones. Imagínate que ya, yo no soy de esa época, yo soy de mucho más acá. Ay, por favor. Yo soy de 1940 y algo por ahí, ¿no? Ay, por favor. Y en esa fecha, ya una Coca-Cola y una paquete de galletas o una rompepecho, que era una soda grande así. Y un paquete de galletas te valía un real y medio, imagínate, cuando una Coca-Cola chica ahora te vale, ¿cuánto te vale esa Coca-Cola chiquita? No, ahora salió una a peso, cuña gratis. A peso, imagínate, un peso. Una chiquita, una... Medio dólar, cuando antes costaba, bueno, por eso le digo, eran dos queques por un real. Sí. ¿No? Era una brazada de carne, o sea que la carne la partían... Dos queques por un real. Así, la carne la partían, no como ahora que la pesan, sino que la hacían por braza. Uh-huh. O sea, se medía así, aquí. Ah, sí. Se medía. Entonces,
Le decía, dame una brazada de carne. Y eso era para todo el día, hermano, para la familia. Y ahora ¿cuánto sí. ¿Cuánto valía eso? Un cuartillo, un dime, una vaina así. Ahora sí, ve lobo así, ve una carnita así, sí. Ni en la muela. Ahora te cuesta la libra $2 y pico, $3 y pico, así que... para que sepas cuánto valía un dólar valía mucha plata, mucho no, dinero. No, antes tú comprabas esa carne de filtrafa y que para los perros, ahora. En estos días una señora estaba pidiendo dinero por ahí por el área de los bomberos, por ahí por la Carrajilla. Y yo me metí la mano para darle, que va hermano, no tenía como, o sea, plata sencilla, pues tenía como un billete de 20 y tenía como, ¿qué? Como 15, 20 centavos en sencillo. Sí. Yo le vi los 15 centavos, ¿sabes lo que hizo la señora? Me los tiró en la cara. Me los tiró al carro así para adentro. Que está con esa porquería. Hermano, ahora hasta los limoneros. Rastero, dice, no me des. Hasta eso. Los limoneros son de dólar para arriba. Lobo, dije, tú me ves cara mía de piedrero y vaina. Sí. Yo sé, imagínate, si yo necesito plata, a mí tú me das 15 centavos, 20 centavos y sí, otra hombre. Persona me da. Hermano, yo saco que sea para comprar el arroz con algo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hasta los limoneros y los piedreros valen ahora de dólar para arriba. Sí. Lo bien cuidado, antes costaban un cuara. Lo bien cuidado ahora valen $2, $3, según donde vaya. Sí. Y si no te cuidan, ellos mismos te descuidan. Te raspan, ¿no? Si no, ellos mismos te descuidan. Si no te arrancan alguna piececita del carro, esa que dicen los nombres o algo, y después dice, tengo esto, yo tengo uno de esos, como y que esa pieza igualita a una placa que yo tenía y que yo, cuando me fui era la mía. Yo, bueno, dame $5, dame $10 por ahí, entonces tú te lo das y te dan, pero ya ellos mismos fue lo que te hicieron la jugada. Sí. Pensá lo que te llevan la tapa esa de las llantas de los carros, después te la quieren vender, y es la tuya. Las copas. No, la tapita esa de la llanta. Ah, la que va en el centro. Sí, la del aire, te la roban y después que te la venden. Ah, esa es el tapaválvula. Sí, el tapafuas, digo. Tapaválvula. Bueno, válvula fuas. Esto, pues sí, esa fue, así que él se cumplieron 200 años, y donde dicen lo mismo los escritores de eso, sí. Que en Panamá no tienen ni siquiera una estatua para esos héroes que fueron a pelear por esos países para que después Panamá también se liberara con el general José María de Fábrega, ¿no? Sí. Todas estas cosas. Ni lo mencionan tampoco, ¿eh? No, que va. Esto, por ejemplo, por ahí pusieron en el Causeway o en la cosita, en la costela de allá de Amador, en el Causeway, sí. Pusieron una estatua de Jimmy Carter con el general Torrijos, así como dándose las manos, así como por los tratados Torrijos-Carter. Claro, claro. Pero la pusieron fue porque está Jimmy Carter ahí, porque si no, no lo ponen, ¿no? Así que tú sabes, así es por gusto. Así es. Aquí han ido tres héroes nacionales libertadores, que fue uno primero, Urracá, que peleó contra los españoles, el primer peleador contra los españoles fue Urracá. Sí. Después, José María de Fábrega, el libertador de Panamá, de los españoles. Y después, general Omar Torrijos, que fue el que consiguió que los gringos se fueran de aquí, nos dejaran el canal, sí. Nos dejaran el área revertida, y se fueran el ejército de aquí, porque, hermano, esto era puro gringo aquí. Bueno, ya gracias a Dios se fueron. Gracias a Dios, digo, por la libertad de nosotros, porque la verdad es que, bueno, así es el mundo, ¿no? Pues sí, pirata, hablando de la semana, el ministro Chatman estuvo en la asamblea con una, para que ellos estudiaran una ley que se va a hacer, de que cuánto es lo que pueden pedir. No pueden pedir que, como la vez pasada, que bueno, que la asamblea quiere $200 millones para el presupuesto, no. Se lo hace así. Ahí creo que son, pueden pedir los ministerios, se pueden pedir hasta $200,000 y tienen que llevar permiso del Ministerio de Economía y Finanzas y tienen que llevar el acuerdo de la Comisión de Presupuesto. Y tiene que llevar el acuerdo de María Carter Pantalón, y tiene que llevar, señores, porque si no, no se lo van a dar. Así que están pasando páramo. Y también mi amigo, el legislador este Camacho, que estaba con ganas de tirar
No, sí, te está hablando un amigo que tengo ahí. La amnistía. La ley de la amnistía. Y le preguntaron al presidente del presidente que él no sabía nada de eso. Que él ni siquiera la había leído, que iba a leerla ahora para ver qué es lo que están hablando. Pero que eso, si no tenía el consenso, no iba. Claro. ¿No? Porque ahí hasta el Chapo lo iban a perdonar desde acá de Panamá. Hasta el Chapo lo iban a perdonar desde acá de Panamá. Camacho, Chapo, quedas perdonado. Amigo. Quedas perdonado, Chapo, ¿no? Ya queda perdonado. Pero bueno, esto parece que el presidente no lo aceptó y está la cosa así, ¿no? Ya dentro de unos días se inaugura, estoy dándole varias noticias porque si es una no nos da el tiempo para todo. Sí, 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 dale todo. Unos pocos días se inaugura la Feria del Libro de muchos escritores nacionales e internacionales en Atlapa. Muy buena, de verdad. Hay un libro de Willy Coche que se llama ¿Quién mató a Torrijos? Bueno, esto está hablando, ahí no sé qué está hablando, porque él no sabe quién mató a Torrijos. ¿Quién sabe quién mató a Torrijos? Se sospecha de quién mató a Torrijos, pero ¿dónde están las pruebas? No hay pruebas. Entonces también hay un libro que se llama El espía del general Omar Torrijos, escrito por el mayor Felipe Camargo, Pipe Camargo lo escribió. Hay uno de un piloto que escribió un libro de Listo para despegar, creo que se llama, está muy bueno ese libro también. Hay un montón de libros, los panameños se están dedicando a escribir, hermano, y la gente está leyendo nuevamente. Están leyendo, ahora hay tiempo para leer, tiempo para ver televisión, tiempo para oír radio, tiempo para otra vaina, pero siempre hay tiempo, ¿no? Entonces, los panameños están volviendo a leer, gracias a Dios, por el bien de nuestra juventud. Porque si tus hijos te ven leyendo, quieren saber y tú les cuentas, entonces ellos también se enamoran de los libros y comienzan a leer. Pero si tú no tienes el ejemplo, no das el ejemplo de a dónde esos muchachos van a aprender a leer. Porque en la escuela, 2 más 2 son 4, la de Lilolú, ¿no? Y así que, hermano, y lee los mismos libros, El sombrero de no sé cuántos picos, María, y eso, no, hermano, ya eso pasó de moda. Ya los pelados tienen esa vaina que ya te sacan el resumen en computadora en un momentito. Sí, señor. Ya no tienen ni que leer esas cosas, así que por leer el libro que les llame la atención. O sea, que El Principito y vaina. El Principito ya también pasó de moda. Sí. Tienen que poner a Harry Potter, que diga, a Casa de Dragones, la Casa de los Dragones. Son pocas cosas, pero que bueno, que para que lean, analicen, estudien y sepan, pero eso es para eso, para analizar, leer, estudiar. No es solamente para... Ay, María. María que hace una novela de televisión, que enamorada de fulano y va, el mismo romance. Mejor que le pongan Corín Tellado. ¿Tú te acuerdas de Corín Tellado? Sí, sí, sí. Unas novelas de amor. Sí. ¿No? Habían otras de vaquero. Sí. Que eran unas novelitas así, unos libritos así chiquitos, sí, que se leían en cantidad. Eso es para más. Eso y los paquines, hermano, eso era pan comido. Todo el mundo leía eso, sí, pero leían, ¿no? Ahora ni los periódicos traen como 3-4 hojas nada más. Sí. Bueno, ya la gente a veces se pone brava, Lobo, porque, coño, ya ni para papel higiénico sirve, porque con 2 hojas no te alcanza. Sí, ya no alcanza, hermano, aunque sea antes al día. Un periódico que tú comprabas y ahora que están caros los periódicos. Sí, señor. Chiquito y caro, hermano, así que... Sí. Pero antes te alcanzaba para papel higiénico para toda la semana, ya no. Ya no te alcanza. Así que... Pero bueno, así está para más. Señores, esto... El presidente estuvo de visita en Colón. Estuvo allá en la iglesia de Portobelo. San Felipe, creo que se llama esa iglesia. Sí, San Felipe. Y bueno, mandó a arreglar un poco de cosas por allá. Y están los colonenses, bueno, contentos. Ojalá y el santo de Portobelo, el Cristo Negro de Portobelo, le haga el milagro de hacerlos más trabajadores y que echen para adelante y que traten de hacer menos pandillas en esa provincia, para que esa provincia tan bonita y tan llena de buenos músicos, buenos deportistas, bueno, de todo. Colón tiene mucha gente buena, mucha gente buena. Cantidad, yo conozco coloneses triunfadores, pero eso es lo que lo daña, pues el problema que tenemos con las pandillas y con todas esas cosas. Pero se les va a poner feo a las pandillas en Colón, porque viene la mano dura para ellos, la mano peluda.
También esto, bueno, lo seguimos con lo, un tema que no cambia en estos momentos, son uno deportivo, que sí. Es la Olimpiada, que ahora mismo están de moda porque están jugándose la Olimpiada. Hasta ayer China iba arriba en el medallero, bueno, ya Estados Unidos la pasó hoy. Como siempre, Estados Unidos para las finales va y lo agarra y le gana. Así que ya Estados Unidos hoy lo pasó con la porque ya ahora mismo está en el atletismo. Y Estados Unidos tampoco se está ganando la cantidad de atletismo como antes. Ya le están saliendo por todos lados corredores, hasta una islita, creo que se llama Santa Lucía. Sí. Estados Unidos tenía la corredora más rápida de los 100 metros, tenía récord y todo. Y le salió una muchachita de Santa Lucía y le quitó la medalla de oro a los Estados Unidos. Así que esto, hermano, ya no es como antes. Todo el mundo está haciendo deporte en sus países, sí. Y están creciendo poco a poco, ¿no? Sí, sí. Entonces la otra noticia que no pasa todavía de moda es la de Venezuela. ¿Tú tienes algo de Venezuela por ahí? Sí, 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 por aquí tenemos algo. Sí, la de Venezuela que bueno, señores, ahí el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá hizo una invitación a 17 países para hablar sobre la situación de Venezuela, creo que se van a reunir aquí en Panamá, 17 países, para ver qué es lo que van a hacer con Venezuela, ¿no? Sí. Porque también los gringos están así como ya viéndolos, están viéndolo, ¿no? Están viendo los toros de la barrera. Y la idea era que no se atreven los gringos. Bueno, hermano, como la vaina está en el mundo, sí. Está dando a entender a los rusos para allá. Claro. Si te metes allá con Israel porque estás metiéndote, bueno, yo me voy a meter acá con Venezuela y con Cuba. Claro. Manda lo que tú quieras para acá, que yo sí te voy a dar duro acá. Así no, que tengo... allá tú me puedes golpear, pero allá acá yo te golpeo. Así que... yo tengo una curiosidad que quiero compartírtela. Vamos a ver esta curiosidad. Dale, dale. Vamos a ver esta curiosidad. Vamos a ver curiosidades. Para que todo el mundo lo vea. Ah, no, aquí lo tengo. Aquí está mi WhatsApp, mira. ¿Ah? ¿Cómo es que dice? Aquí está. Déjame leer el último mensaje que tengo. Porque no me gusta dejar en azul a nadie. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp. Imperialismo tecnológico, estás atacando a Venezuela, te entregaron todas las listas, aquí dice desinstalar, te fuiste WhatsApp, si te he visto, no me acuerdo, soy libre de WhatsApp, estoy en paz, libre de WhatsApp, me liberé de WhatsApp, WhatsApp pa'l carajo, sí. Familia venezolana, juventud venezolana, hombres y mujeres patriotas, quieren paz, elimine el WhatsApp, porque WhatsApp le entregó la lista de toda Venezuela, al narcotráfico colombiano, al imperialismo tecnológico, para que atacara y volviera loca a la familia venezolana. Elon Musk acepta pelear con Maduro, si gana renuncia, si gano le invito un viaje a la luna o al Marte. ¿Qué opina, Lobo? Ese Elon Musk, no se guarda nada, se dice todo. Sí, 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 sí. Bueno, se quitó su WhatsApp ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, él se lo quitó y ya, con eso ya, mató esto ya. Sí, ya. Qué bonito. Aguantaba los memes que le daban por ahí, eso es lo que pasa, por eso el WhatsApp. Claro, eso fue lo... Había cantidad de memes, hermano. Por eso fue que lo hizo, Así que eso es lo que pasa con lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Bueno, y los venezolanos, tú lo ves por ahí ya medio tristones, los que viven aquí en Panamá, porque muchos ya estaban pensando, por ejemplo, tengo unos vecinos que decían, hombre, ya nosotros, cuando ya pierda este señor, nosotros pasaremos un tiempo más aquí y ahí vamos acomodando las cosas para regresar para Venezuela, ¿no? Sí, sí. A ver, hay unos que tienen hijos, mamá, papá, todo allá y no han podido verlos en mucho tiempo porque no le da plata para ir y venir en avión. Entonces eso veniste por el tapón del Darién. Hermano, yo trabajé en esa área del Darién cuando yo era subteniente hace muchos años. Eso es serio por ahí, le digo que es serio porque es serio. Sí. El tapón del Darién es una selva difícil. Difícil de verdad, por eso que usted ve que la gente se muere, le pasa tantas cosas, se pierden esto y que el otro. Eso es así, eso es así en esa área. Y entonces todavía allá en Venezuela hay una situación ahora mismo. Mira, esto es lo que es noticia internacional y nacional. Chequea esto, Lobo. Vamos con eso. ¿Lo que es noticia? Nacional, internacional. Mira eso. Mira eso, Lobo.
entre secuestro y golpes. Están llevando a gente de aquí del centro residencial Mirador. Se las están llevando, señores. Abusadores. Miren, miren, miren. Miren, miren, señores, miren. Otro testigo de mesa se lo están llevando, señores. O sea, los testigos de la mesa, los que saben de la acta y la vaina. Los que saben cómo era todo. Sí, 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 mira, está, lo están buscando. Oye, oye, bala ahí. Se le dieron. Eso, ¿no? Se le dieron, mira lo que está en el piso. ¿Ah? Que salgan a defender su derecho. Que falte, que salgan a defender los votos. Esta mierda no se queda así. Entre el secuestro y el golpe, es policía. Mira aquí, mira este video, lobo. En la noche, en una casa. Un apartamento, llegaron, rompen puerta, mira la vaina. Está la cosa difícil allá. Sí, sí. Está la vaina fea, lobo, está la vaina fea, está la vaina fea. Pero bueno, así es, así es, así es, así son los, ¿sabes? Así son los, ¿cómo que se llama? Los chavitas, ¿no? Los maduritas. Están ellos tan agresivos ahora mismo, así que bueno, qué locura, qué locura. Pero vamos entre otras cosas, lobo, lo que es noticia internacional, ya que estamos con el segmento lo que es noticia internacional. Vamos a ver esta, mira esta. Lo que es noticia, mira esto. Mira este video. Parte de una grúa de construcción cae sobre auto y deja un muerto y un herido. Eso en Estados Unidos. Mira esa. ¿Qué opinas de eso, lobo? De esa grúa. Eso creo que fue en Miami, creo que fue, ¿no? Mira esa. Parece que estaban armando una grúa y se vino un pedazo abajo. Sí. Y aquí en Panamá pasó una vez por Avenida Balboa, cayó una así, mató a un taxista. Sí. Mira eso. Eso es peligroso, así que cuando ustedes ven esas grúas, señores. Pero traten de chifiar o evitar esa área, pasar por otra área, porque uno nunca sabe. No, y a veces están construyendo y cae un tornillo, y tú sabes que una distancia, eso es como una bala. Es como una bala, correcto. Igual. Eso es lo que es noticia nacional e internacional, lobo. Qué vaina, tristeza, tristeza esa noticia. Tristeza, tristeza esa noticia, lobo. Sí. Bueno, entonces, un atleta, en los Juegos Olímpicos. No me digas que el que tenía la vena y que el pepino. ¿Tú viste? ¿Te gustó esa vena? ¿Tenía qué? No, un bloody que el pepino, que se perdió porque el pepino se le enredó en la vaina. No. Ah, yo pensaba que tú estabas. Es un atleta que terminó de la carrera y se fue por donde estaba el novio en la gradería. Ah, sí. Y de aquí, por aquí, por aquí, por el lado del panty, sacó un anillo de matrimonio. Y se arrodilló y le dijo al novio si se quería casar con ella. ¿Y entonces? Ella le pidió el matrimonio y el novio le dijo que sí. Eso fue grande ahí en el estadio. Más de 30.000 personas viendo. ¡Ah! Todo el mundo aplaudiendo. ¡Bien! ¡Ahórcate! ¡Bien! Sí, pues, sí. Así que... De que ahórcate, que yo hice lo mismo. Y vaina. El matrimonio es lo más sagrado que hay en la vida. Tú sabes que la mujer te diga a ti... ¿Te quieres casar conmigo? Eso no pasa cada rato, lobo. No, sí ha pasado, pero no cada rato. Que la muerte dice, si me da el anillo, me da el... No. Escuché una canción de Sandra y que si me da el anillo, le dan el... No, si no hay anillo, no hay. Ah, sí, no hay, no hay. Si no hay anillo, no hay. Sí. Pero es otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es que... Bueno, sí, la muchacha se arrodilló en pleno estadio y la gente, todo el mundo viéndolo por televisión y todo, esas pantallas gigantes. Sí. Dice, nuevo récord mundial. ¡Bueno! ¡Ah! Entregó el anillo en pleno estadio. ¡Ay, ay, ay! Muy bonito eso, muy bonito. Ese detalle, es un detalle, lobo, es un detalle. Sí. Ese detalle no lo tiene cualquier mujer, que la mujer te diga... Cásate conmigo. Y el lío ese de la mujer que no es mujer, pero que sí es mujer. Ah, yo lo tengo aquí en un reportaje, curiosidades. Esto. ¿Eso viene ahora? Esto.
quería bueno, poner. Pues hablando de las Olimpiadas, esto. Quería ponerte una cuñita ahí para este domingo. Vamos métete a ponerla. Métete una cuña. Sí, vamos a poner esta cuña ahí. Pónchamela ahí. Dale, Alfonso. Alfonso, poncha la vaina, Alfonso ahí. En mi depa hay un PRIP, cero Snapchat. Alfonso, poncha la vaina, Alfonso, déjate eso. En mi depa hay un PRIP, cero Snapchat, cero Instagram, bullshit. Quick International en la casa miente. Este domingo 18, discoteca Los Pepes. Todo el mundo para discoteca Los Pepes. Ahí está, discoteca Los Pepes, este domingo 18, Lobo. La presentación de Italian Somalí, así que ya lo saben, ahí está. Ya lo saben. En mi depa hay un PRIP, cero Snapchat, cero Instagram, bullshit. Quick International en la casa miente. Este domingo 18, discoteca Los Pepes. Todo el mundo para discoteca Los Pepes. Ya lo saben. El dominicano. El panameño, es un panameño. ¿El panameño? Sí, sí. Italian Somalí, plena, reggae. Oh, reggae para los pelados, reggae para los pelados. Te invita el Chino Ming. Y hablando de patrocinadores, ya que estamos con el bloque de patrocinadores, vamos con algo que yo sé que cuando tú lo escuchas te va a dar hambre. Así que vamos a poner para que te dé hambre. No importa, Lobo, que le dé hambre al Lobo. Manda. No, yo comí hoy comí yo, almorcé hoy. Ah, no, esta la cuña. Discoteca Los Pepes, el Chino Ming, el Chino David presenta este domingo 18 de agosto, Italian Somalí. En tarima, en el segundo y tercer piso VIP, doble presentación, dos tarimas, una sola noche, preventa en 5. Comunícate al 6441-6846, Chapi. Italian Somalí, show completo en la discoteca Los Pepes este domingo 18 de agosto. No te lo pierdas. Te invita el internacional Chino Min y el Chino David. Hola amigos, hoy también les traemos controles para Nintendo Switch o PC de Zelda, Pokémon, Super Mario y Donkey Kong. Tampoco te puedes ir sin tu bocina waterproof con Bluetooth que puedes meter a la piscina. Y si buscas algo más pequeño y con la misma calidad de sonido, tenemos estas bocinas Bluetooth con luces RGB y sonido 360. Si te quedaste sin espacio, no te preocupes, también tenemos discos duros externos de 4 TB y de 2 TB. Y lo mejor de EG Computer son sus laptops usaditas a precios que te encantarán. Ven, ahora te muestro esta hermosa laptop de usadita. De 14 pulgadas con memoria RAM de 16 GB y procesador Core i5. Si buscas algo más versátil, tenemos esta hermosa laptop Dell tipo tablet. En Nelson Café te esperamos con los brazos abiertos. Comida deliciosa y ambiente familiar garantizados. Ven y siéntete como en casa. Somos Nelson Café. Bueno, lo saben, síganos en las redes sociales del Lobo Mate, también síganos en el canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, el show del Pirata Hall. Estamos en más de 20 países, el show del Pirata Hall Televisión. Adelante, Lobo. Navegando con el Lobo y el Pirata. Así mismo, navegando. Navegando, sí, señores, navegando con el Lobo y el Pirata. ¿Y por qué navegando? Porque tú navegas en bote. Sí, en lancha, señor. En sí, barco, señor. Sí, señor. En avión, en carro, en cayuco. En cayuco. En helicóptero, en internet. Entonces, ahora todo es navegar, así que cuando entras aquí están navegando con el Lobo Master y el Pirata Hall. Así mismo es el Lobo Master, así mismo. Cómo no. Así nosotros mismo. Esto seguiremos con más todos los martes desde aquí para que ya nos están llegando varias publicidad, gracias a Dios. Nos están llegando. Y dale tu número para que se contacten contigo. La gente que quiera hacer contacto, llamada, patrocinada y todo lo demás. Mi número de teléfono es 6151-6946. Dale más suave. 6151-6946. Okay. También tengo en mi correo electrónico es ricardoreyesdutari8@gmail.com. Eso es bueno. Y si tienen problemas amorosos, llamen a Lobo Master al 6151-6946 para que le dé consejos. ¿Qué número va a llamar yo? 6151-6946. Espérate, déjame ver si me contestan. Espérate, déjame llamar. Estoy llamando al número que dieron en el programa de televisión por los problemas amorosos. ¿Usted puede? ¿Aló? ¿Tienes algún problema romántico? Sí, estoy pasando una situación amorosa. Esto, mire, ¿qué puedo hacer si tengo 5 mujeres y de las 5,
cuatro se dieron cuenta que tengo una. ¿Con quién me quedo? ¿Con las cuatro o con una? Esto. Ok. ¿Cuál de ellas te ayuda económicamente? Bueno, de las cuatro, la primera, no, la segunda tampoco, la última es la que me ayuda. La última te ayuda económicamente, entonces quédate con esa, ¿no? Como el otro tipo que tenía tres mujeres. El tipo que tenía tres mujeres, dice, la primera lo ayudaba todo, en todo. Le había comprado hasta un carro, lo quería mucho, todo, todo. La segunda era una tremenda ama de casa, le tenía su comida, la mejor. Él quería comer lo que fuera y ella le tenía esa comida cuando él llegaba, lo que fuera. Caviar, lo que sea, ella le tenía eso. La tercera era una mujer emprendedora que lo ayudaba también en todo, para ella tenía su negocio gracias a esa mujer. Y entonces yo le pregunté, ¿y con cuál te quedaste? Y dice, con la que tenía mejor. ¿Esta consulta se paga vía Yapi o cómo la paga? Se paga vía Yapi, el mismo número ese que te mandé. Espérate, repítele el número, repítele. 6156946. ¿Qué te pasó? ¿Te fuiste? Para que usted se puede esperar a vos, ¿qué pasó aquí? Sí, te fuiste tú allá. Habla, que te fuiste. 6151. Ahora sí, háblame, ahora. Dejemos la voz ronca. ¿Qué pasó? No estamos desarrollando, ¿no? Tú estás igual que Gaby, ya que 4x8, ya no se te olvidan los números. 6151. Qué locura, Lobo Mater, tengo una demencia este programa. Pero bueno, aquí estamos en vivo. Vamos a decirle a la gente, Lobo, la gente puede ver este programa también a través del show de Pirata. Vamos, ponchala ahí, ponchame ahí. Alfonso, lo vamos a tener que cambiar por un robot. Quiero mandarle un mensaje a Pincay, a Eloy Pincay, nuestro gran amigo del Reventón de la Mañana, que me llamó para felicitarnos por el programa. Gracias, Pincay, gracias, Eloy. Que Dios te bendiga y te haga tu programa más conocido y más fuerte todos los días. Sí, claro que sí. Lo que te decía, que a través del show del Pirata Hall HD y el show del Pirata Hall Televisión, pueden descargar la aplicación totalmente gratis. Hoy estaba en un lugar y hablé de la aplicación y todo el mundo contento, Lobo. Canal de televisión por internet con películas, videos musicales. La gente no puede creer que eso viene que está desde Panamá para el mundo. Así que los invitamos a que descarguen la aplicación, el show del Pirata Hall HD. Televisión Internacional, en más de 20 países, así que saludos, ahí también sí, estamos. Y hay películas en la televisión, hay películas constantemente. Sí, cuando sí. No estamos al aire, hay películas y muchas películas. No, ahora tenemos Lobo, serie, Batman, Los Tres Chiflados, El Chapulín, video musical, hay de todo. Eso hay de todo en este canal de televisión. El show del Pirata Hall HD. Lo más interesante es que es gratis, una aplicación que es gratis. Usted solamente la descarga de Play Store. Estamos en Play Store y en Android. La descarga. Vamos acá aquí. Usted la descarga. Es fácil. Vamos a mostrarle aquí. Tú sigue allá, Lobo, hablándome ahí. Vamos a buscarle aquí para que la gente usted vea. Usted la descarga ahí donde dice el Pirata. Sí, ¿verdad? Vamos a mostrarle aquí. Ahí está, mire. Mira, aquí está. Ahí está. Ahí está. Usted la descarga. Usted la descarga. Una vez la descarga, le da play aquí. Espérate, vamos a darle play aquí. Espérate, vamos a darle boop. Play. En su celular puede ir en el metro viendo películas. O cuando usted vaya para no aburrirse. O si están esperando el médico en el Seguro Social, que lo demoran un día entero, puede tirarse varias películas ahí del celular. Mira ahí, Mira ahí está. ¿Cuál es esa? No me acuerdo porque son tantas. En estos días yo vi el Pirata del Caribe. Ahí estaba muy buena. Sí. Tenemos dos aplicaciones. Una se llama El Show del Pirata Hall Televisión y la otra, que es la más reciente, se llama El Show del Pirata Hall HD. Dame mostrar la HD. Aquí está la HD. Mira, la quita. Entonces, usted se va al Show del Pirata Hall HD y ahí tenemos el canal de YouTube. Mira. Ahí sale el canal de YouTube. Aquí sale el canal de YouTube. Ya está. Así que también, si está viendo la televisión, está viendo el programa en vivo, y vamos a ver qué está pasando en YouTube. Ahí toca donde dice YouTube. Ahí también está el Facebook, Instagram, todas las plataformas están aquí. Y ahí está la televisión. Vamos a abrir para que vea la gente aquí. Alusa, me dice el otro. Mira, ahí está. El evento de Chinomín, ahí está. Pausa.
Así que eso es lo que tenemos, Lobo. ¿Qué más, Lobo Mater? Bueno. Más curiosidades, ¿quieres más curiosidades? Más curiosidades, vamos con curiosidades, porque es importante, a la gente le gustan las curiosidades, le gustan las noticias, le gustan los bochinches. Yo creo que le gustan más los bochinches también. Mira, hay una curiosidad interesante, Lobo. Mira esto. Es un celular, unos pollitos. ¿Hay pollito? Ah, la película, esta película tiene pollito. Ya la película tiene unos pollitos. Yo... Bueno, vamos allá, vamos a la, con la curiosidad de esa loba, ahí va. Pónchamela. Pónchame la curiosidad, hombre. Espérate, que la. Alfonso está como enamorado. Alfonso está como enamorado, Lobo. ¿Qué hacemos con Alfonso? ¿Está enamorado? Vamos a ponchar aquí. Aquí está, Alfonso, pon la vaina acá. Ahí está, curiosidad, mira eso. Estas imágenes se remontan a 1935 y la ciudad de París ha prometido hacerlas realidad de nuevo. Nuevamente, los nadadores utilizarán las aguas del río Sena para competir en los Juegos Olímpicos de 2024. Para alcanzar su objetivo, los funcionarios se han centrado en las casas ribereñas y los barcos que habían estado tirando sus aguas residuales y les han pedido que se conecten a la red de alcantarillado. Mira eso, mira eso. También han invertido más de 500 millones de euros en infraestructura. Contamos con una instalación de almacenamiento que puede tomar hasta unos 50.000 metros cúbicos de agua, equivalente a 20 piscinas olímpicas que nos permitirán contener el agua de lluvia para evitar que las alcantarillas se desborden. Y luego, el agua que se almacena aquí se volverá a tratar progresivamente una vez que deje de llover para evitar que se contamine el Sena. Sin embargo, no todo salió como los organizadores esperaban, pues algunos atletas se vieron afectados por las condiciones de la carrera. Tal fue el caso del canadiense Tyler Mislachek, de 29 años, quien fue captado por las cámaras mientras vomitaba después de cruzar la línea de meta. ¿Qué opina de esa vaina, Lobo? ¿Qué opina de esa vaina, Lobo? Cancelan por segunda vez en París la etapa de natación de la sesión de entrenamiento del triatlón olímpico debido al nuevo aumento de aguas residuales en el río Sena, dejando a los atletas en una nerviosa espera para saber si la carrera seguirá adelante. Una limpieza que costó 1.500 millones de dólares no pudo evitar que fuertes lluvias arrastraran aguas residuales al cauce del río Sena después de la inauguración de los Juegos Olímpicos y provocaran un serio aumento en los niveles de bacterias. La suciedad podría obligar a los organizadores del evento deportivo a suprimir la parte de natación del triatlón, convirtiendo la competición en un duatlón ante el peligro que correría la salud de los deportistas. Nadar allí estuvo prohibido durante la mayor parte del siglo pasado por la contaminación y la presencia de aguas residuales sin tratar. Aquí también estamos limpiando el río Matanillo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y para que la gente nade ahí en el río Matanillo, imagínate, tú es lo mismo lo que están haciendo allá. Pero allá en más grande cantidad, porque allá esa ciudad es mucho más grande que la ciudad capital de acá de Panamá. Así que para allá debe haber más pupú y más porquería en ese río. Pero Lobo, aquí en Panamá limpiaron la bahía. Tú no ves que la bahía tú te sientas y no huele. Ya no huele como antes. No. Por eso digo, porque ahí en la bahía están limpiando y el trabajo se está haciendo, pero los panameños seguimos tirando refrigeradora y todo lo que podamos a los ríos, y se está haciendo difícil, pero bueno, creo que ahora con la nueva ley que viene, si te agarran, hermano, yo creo que va a ser cárcel y te ponen a limpiar los ríos. Ajá. Pues sí, por ahí hay un... ¿Te ponen a limpiar los ríos, Lobo? ¿Cómo así? ¿A limpiar charca? Ajá, hay otro país, ¿cómo es que se llama ese país? No sé, tanto que hay. Búscalo para ver, búscalo ahí. Estamos aquí navegando con el Lobo y el Pirata. Sí. Búscalo para ahí mientras. Esto me encuentro. Busca tu celular, tranquilo, búscalo ahí. Yo le recuerdo a la gente que puede suscribirse al canal de YouTube. Si no lo ha hecho, suscríbase a nuestro canal de YouTube. El show del Pirata Hall. Dele like, 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 like. Busca la vaina ahí, tranquilo. Busca la vaina, Lobo Mater. Estamos navegando con el Lobo y el Pirata, nuevo concepto. Muy pronto también vamos a tener habilitado línea de celular para que la gente pueda llamar, pueda participar. Saludo también a nuestro anunciante, a Eje Computer, el Chino Mi, Restaurante Nelson Café, Discoteca Los Pepes, Terraza Restaurante Bar Los Pepes, a un costado del Restaurante Nelson Café. Visítelo, así que ya lo saben. Me avisa cuando está listo por allá.
Venga, venga, ya lo encontraste de la noticia. Otra curiosidad. Tiro otra curiosidad, vaina. Sí. Bueno, mientras le invito a la gente a que se descarguen, que nos vean a través de la televisión del show del Pirata Jola. Ahí está, mírala ahí, navegando. Aquí estamos navegando con el lobo y el pirata, navegando. Bueno, vámonos con una curiosidad mientras el lobo se prepara por allá. Vamos a buscarte una curiosidad. Vamos aquí, estamos en vivo y en directo para Panamá y el mundo. Navegando el lobo y el pirata a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, y ahí está la gente que está en sintonía. En breve, no, está ponchando mal este Alfonso. Alfonso está enamorado. Alfonso se enamora feo. Bueno, vámonos con esta curiosidad. Esta curiosidad a mí me llamó la atención. Esta me la mandó mi amigo el Chinomi. Vamos con esa. Manda ahí, Alfonso. Ya está poniendo esa vaina, Alfonso. Traba, Alfonso. Mira esta curiosidad. Resulta y pasa, mira esto. Cuando vas al baño de un tren en Tailandia. Que te toque ya el cagadero, mira el hueco. Y que si no cabe por ahí, no importa, por ahí tú te das la ingenia. Mira el hueco para cuando vas en un tren en Tailandia. ¿Tú viste eso? Así que cuando te toca, ya sabes, lobo, cuando te toca ahí un tren en Tailandia, apunta bien. No vayas a fallar el tiro. Mira ahí. Ahí, tú apunta, tú ves ese huequito. Bueno, ese es para que apunte ahí. Ese es para que apunte. Cuando va el tren en Tailandia, siéntate ahí, te encuclilla y apunta. Qué locura, lobo mate. Mírate la estática. No sé, tú te ajustas ahí, tú tienes que ajustarte. Si no, te jodiste. Vamos con esta. Esta es una curiosidad. Aquí fue una. Cuando la boxeadora esta Teina ganó. El presidente le llamó. Vamos con esa curiosidad, Alfonso. Pónchamela ahí, Alfonso. Manda, Alfonso. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Muy contento. Yo también estoy muy contenta. Estoy muy contento de la tremenda puñera que le diste a la polaca. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos todos los panameños muy felices por su gran triunfo. Y espero que el próximo jueves te lleve la grande. Sí, así es, vamos con todo, estamos dándolo todo en cada salto y vamos por más. No, no. Crea lo que sí. Estás en tremendas condiciones, se te ve. Así que a darle duro toda esta semana a trabajar y entrenar. Sí, así es, vamos el día jueves a darlo todo y muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchos éxitos, acá te espero al regreso. Vale, gracias. Bye. No es fácil, hay mucha gente que juzga a los atletas que estamos acá, demasiado lo juzgan y no saben el sacrificio que hacemos todos los días. No son de 3 días ni de 2 semanas, sino de 4 años que el atleta se dedica a poder clasificar a unos Juegos Olímpicos. Entonces me siento contenta porque he logrado el objetivo. Ya que se asuma al podio, voy a seguir dándolo todo. Ahí lo escuchaste, navegando con el lobo y el pirata, mientras el lobo sigue buscando, que no encuentra nada, pero ya lo encontré. La próxima semana, porque no lo encuentro. No lo encontraste, bueno. Es un país, no sé de dónde salió ahí. Tú vieras cómo los presos, cómo los meten a limpiar todos los ríos. Y pero búscalo, tranquilo. Voy a poner otra curiosidad, búscalo mientras. Vamos a poner otra curiosidad. Tú búscalo y mientras tanto vamos con esta curiosidad. Mira esta, yo voy a poner curiosidades, mira esto. Mira lo que sirven las cucarachas ahora. ¿Te imaginas una cucaracha cyborg liderando misiones de rescate tras terremotos? Hirotaka Sato, un ingeniero en Singapur, convirtió a la cucaracha sibilante de Madagascar en un superhéroe de 5 centímetros. Equipadas con cámaras infrarrojas y procesadores inteligentes, estas cucarachas pueden ser dirigidas a distancia para localizar personas atrapadas bajo escombros. Los investigadores han colocado electrodos en el cuerpo del insecto, permitiendo que los operadores controlen sus movimientos. Los prototipos actuales pueden funcionar hasta 8 horas, pero Sato planea extender esta duración con energía solar o usando la hemolinfa de las cucarachas. Estos diminutos rescatistas no solo son eficientes, sino que sería una solución inmediata a las operaciones de búsqueda y rescate en los próximos años. La naturaleza y la tecnología se unen para salvar vidas. Bueno,
Discoteca Los Pepes, el Chino Ming, el Chino David presenta este domingo 18 de agosto, Italian Somalí. En tarima, en el segundo y tercer piso VIP, doble presentación, dos tarimas, una sola noche, preventa en 5. Comunícate al 6441-6846, Yapi. Italian Somalí, show completo en la discoteca Los Pepes este domingo 18 de agosto. No te lo pierdas. Te invita el internacional Chino Min y el Chino David. Ya lo escuchaste, Lobo, este domingo allá en la discoteca del Chino Min. Ya lo encontraste, si no lo encontraste ya... No, ya lo voy a buscar bien, sí, porque ahora mismo así apurado no vamos a hacer el programa estar buscando una cosa. Yo lo sé, yo lo voy a buscar con calma y te lo voy a mandar para que tú veas. Tú verás cómo limpian los ríos, hermano, cómo limpian la zanja, las cunetas. Todo lo de... ¿Por qué? Porque los agarran preso por hacer esas cosas y los ponen a limpiar. Claro. Y cada día de trabajo es un día menos de carga. Así que ellos van a trabajar, todo el mundo que está preso quiere ir a trabajar para salir. Así que... ¿Qué país es? No me acuerdo, pero yo voy a buscarlo por ahí para que tú veas cómo... No es El Salvador. No es El Salvador. Es un país asiático, no me acuerdo cómo se llama. Sí, pero... Antes aquí en Panamá, antes, los presos los agarraban para limpiar calles, para cortar hierba de los montes, de la vida. Todo eso lo hacían antes los presos aquí en Panamá. Claro. Y le pagaban con día de trabajo por día de libertad. O sea que si tenías, ahí tampoco eran todos, y que esos que tenían penas grandes, no, eso no. Uh-huh. Era los que tenían penas chicas por acá, que no eran cosas tan graves. Eso, por ejemplo, tenía 2 meses, bueno, le pasaba un mes trabajando, hermano, te quitaban ese mes de una vez del cárcel. Y todo, eso era antes, ¿no? Ya. Sí. Eso no existe ahora, ¿no? Eso era cuando el presidente Robles y esa gente, ¿no? Claro. Pero era un ejemplo. En vez de hacer que la gente estuvieran pensando en la cárcel, cómo engrampar a la gente que está afuera, como ahora, cómo hacer. No, hermano, cuando tú llegabas a comer y ahí a bañarte, ahí a dormir, hermano, porque llegabas cansado. Claro, ¿sabes? Claro, ajá. Tenía haciendo algo, ¿no? Ajá. No lo tenía con la mente ósea, ¿cómo es que? La mente ósea, la palabra de la mente podrida, carcomida, pensando en demencias. Así que, bueno, Panamá, ya nosotros estamos por retirarnos casi. Recuerden darle like a las plataformas nuestras. Estamos con el show del Pirata Hall HD y el show del Pirata Hall Televisión. Y también estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todo. Para esta es una televisora que tenemos en una habitación de una casa. No me lo diga esa vaina, tranquilo. Estamos en un estudio de primera, tranquilo. Espera un momentito, déjame explicar. No, porque después me vienen a tumbar, no diga eso. Tú sabes cómo está la vaina. Tranquilo. En mi casa, en Pueblo Nuevo. Te va a tumbar. ¿Por qué no va a hablar de mi casa? Que vengan para que vean. ¿Qué bala, qué carajo? Ah, bueno, pues entonces. Sí, estamos para servirle a ustedes, estamos haciendo un esfuerzo grande y con este esfuerzo pues ustedes saben que los panameños debemos apoyarnos para echar hacia adelante, ¿no? Y bueno, aquí como se dice, haciendo locura con el Lobo Master, navegando con el Lobo y el Pirata, toda la distancia. Pronto estaremos en una televisora nueva y vamos a estar por ahí también. Pronto estaremos en la radio. Bueno, vamos para todos lados. Esto no nos para nadie ya. Nosotros vamos a seguir en lo que vamos a seguir. Sí. Bueno, Panamá, los quiero mucho. Pirata, ¿quiere decir algo? Bueno, darle las gracias a la gente. Espérate, ponchame. Darle las gracias a la gente por el apoyo que estamos recibiendo. El canal está teniendo más suscriptores, pero es importante que la gente se suscriba y le dé like. Eso es importante. Suscríbanse. Hay mucha gente ya suscribiéndose. Ya se dieron cuenta que ya tenemos propaganda y todo eso. Y eso es importante para nosotros, para poder subsistir, para poder avanzar, mantener, darle el mantenimiento a todo el equipo, avanzar
para darle a ustedes todas las cosas que nosotros por acá averiguamos. La luz y pronto un aire acondicionado y todo. Vamos a poner un aire porque está bien aquí, está para el infierno. Oye, un grado. En este día vino el diablo aquí y se fue. Dice que para el infierno era más fresco que esto aquí. Ya sabes. Oye, ¿quién está hablando ahí, el lobo? Bueno, para nada. Lo mucho. No. No, estoy llamando, antes que se termine el programa, usted dijo que usted resuelve problemas amorosos. Lobo, sí. Estoy enamorado de mi doctora. Mi doctora, después que me hizo el examen ese que lo hacen con el light. Sí, he quedado con ganas de hacerme el examen toda la semana. Señores, si ya cumplieron 40 años, no tengan pena, no tengan miedo. Vayan al urólogo para que lo revise, porque puede que si no lo revisa, puede que les dé una cosa mala y los pueda matar. Sí. Así que ya no piensen en el dedo nada más, señores. Sí. Y ahora hay un examen que se llama PSA, que es de sangre. Claro. Es importante que ustedes vayan. También a las damas, para que vayan a hacerse revisarse sus senos para evitar tener cánceres de mama. Eso va matando mucho para muchas panameñas. Claro. Y la próstata está matando mucho panameño. Claro. Así que... Está una cuñita ahí, Eje Computer en Juan Díaz, entrando por la calle El Chimborazo. Al final, a la mano derecha, ahí está Eduardo I. Bombillo, experto en reparación de computadoras, 6101-7728. Si quiere comprar accesorio, mire Fire TV Stick. Con ese Fire TV Stick tuve la televisión del show de Pirata Hall, HD, la televisión, show de Pirata Hall Televisión. Así que hay mouse, hay audífono, teclado, hay de todo allá con los amigos de EG Computer. Computer, que hablen de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Servicio técnico, lleva tu computadora Lobo, 6101-7728. Y dile que va de parte del Lobo y el Pirata navegando. Así que... Otra cuñita por ahí. Ay, no, otra cuñita ahí. Ay, aquí está la cuñita. Lobo mate de pirata. Así que, bueno, ya no tengo más cuña aquí montada. Bueno, Lobo se parece a ti. Ahí están los muchachos de Eje Computer. Tú sabes lo interesante de ellos, Lobo, que ellos, al igual que mi amigo Chino Ming, ellos creyeron en el proyecto de primer día, proyecto de la televisión, Eduardo y Bombillo. Así que ellos están con nosotros desde que arrancamos con este proyecto ya prácticamente, yo creo que vamos para 2 años ya. Así que ahora que estamos con este programa, pues le dije, no, tranquilo, vamos a hacer la promoción con el Lobo y el Pirata. Así que hay Lobo, para que sepas. Ajá. Bueno, ahora sí. ¿Me faltó? ¿Para más? Lobo, me faltó una. Me faltó una, dale, pues tira. Sí, dame a buscarte, la vamos a buscar. Es que nosotros no tenemos director, porque aquí los dos dividimos. Y Alfonso hace lo y que le da. Y Alfonso hace la locura allá y nos enreda a todos nosotros. Alfonso hace lo que le da la gana aquí. Vamos a poner esta, que me faltaron dos, pero vamos a poner esta. Esta es de un amigo mío también que ha creído en este concepto de primer momento. Vale, Alfonso, ponchala. Ponchala, Alfonso, ponchala. Está. Mira, ese es el restaurante Nelson Café Lobo. Mira lo que bonito de noche con las luces. Mira, el Chinomín le metió esas luces en neón. Mira, restaurante Nelson Café, bienvenido. 24 horas, Lobo. Está en toda la esquina de la peatonal. Ajá. Ahí está, mira, el restaurante Nelson Café Peatonal. Para que lo veas, ahí está el restaurante de Chinomín. Ahí el restaurante Nelson Café, para que la gente... se coma su fritura, ahí emparedado, ahí cruzando, y hay sancocho toda hora, comida, viernes de mariscos. Y bueno, ahí se pasa de verdad un momento agradable con los amigos y la familia, comiendo algo delicioso, comida de verdad panameña. Ahí está el restaurante Nelson Café en la peatonal, Lobo Master. Y otra que se me queda, a ver si la encuentro. Mientras tanto, Lobo, repítele las redes sociales, tu contacto, si la gente quiere... hacer publicidad acá con nosotros para que se comuniquen contigo, Lobo, tu número ahí. Que tú... Al 6151-6946. Uh-huh. El correo es ricardoreyesdutari8@gmail.com. Uh-huh. Exacto, para que la gente siga. Cuando nos ponen eso, nosotros lo vamos a sacar en YouTube, en televisión, claro, en el programa de Lobo, en Instagram. Claro. En todo, pues va a salir para que sepan de lo que ustedes tienen para poder que vayan conociendo. Mira, ahí, porque les quiero decir, ahí está, pero vamos a ver primero la... Háblame de eso, Lobo, Nelson Café. Mira, Nelson Café en la peatonal de allá de la central, uh-huh, con comidas riquísimas,
allá en Nelson Café, los viernes hay puro mariscos, muy bueno. Y los días de semana hay de todo, sopa, arroz con pollo, bistec picado, sándwich, de toda clase de sándwich. Bueno, eso está, es una locura de comida ahí. Les invitamos a que vayan a Nelson Café. Y 24 horas, señores, para que sepan. Así que si andan por allá, tú saben que en la madrugada los taxistas lleguen ahí también para que coman en la noche pues algo sabroso, ¿no? Algo fresco y sabroso. Claro que sí. Bueno, ahí estamos, Lobo, ya casi nos vamos. Sí. Qué malo, Lobo Mate, que ya nos vamos ya despidiendo. Y nos vamos despidiendo ya porque ya es la hora de cerrar. Sí, ya es la hora de te veo. Entonces, esto solamente decirles que los queremos mucho, que sigan con nosotros, que se inscriban, porque quiero decirle algo, ¿eh? Estos proyectos nosotros decíamos, bueno, ¿cuándo la gente nos va a escuchar? ¿Cuándo? No, señores, primero comenzamos como con dos que nos estaban viendo. Ya hay bastante gente viéndonos porque donde la gente agarra la idea y ya van aprendiendo cómo manejar, más que todo la juventud es la que más sabe. Si usted tiene más años, entre 50 y algo por ahí, pregúntale a algún joven de su casa, ellos lo guiará para que usted haga las cosas y puedan escuchar todas estas cosas, todas estas noticias, bochiches, curiosidades, hablando de política, de todo lo que sea un poco para mantenerse pues actualizado. Bueno, Panamá lo queremos mucho. Le decimos hasta el próximo martes. Pero espérate, que te quité la cara. Espérate. Mucho tiro, Paulino. No, pero te quité con tu eco. Dale de nuevo. Ay, ay, ay. Venga, venga, Panamá. Y recuerden, denle like. Inscríbanse. Suscríbanse al canal de YouTube, el show del Pirata Hall. Suscríbanse, que es gratis. Nos vamos. Vamos bailando, vamos. Espérate, ¿qué le pasó a Alfonso? Está enamorado de Alfonso. Déjate esa vaina, lobo. No voy bailando. Dicen que se fue para Colón. El lobo se parece a ti. Lobo se parece a ti. De su alegría testigo soy. El lobo se parece a ti.